todos y bienvenidos al canal Cómo Le Hago. Ahora les traigo este consejo sobre cómo hacer un banco o base decorativa para lo que ustedes quieran poner, como alguna planta, una lámpara, teléfono o lo que a ustedes se les ocurra. Aparte de fácil de hacer, los materiales son muy baratos. Así que veamos qué es lo que necesitaremos para hacerlo. Para hacer este banco decorativo vamos a necesitar en este caso un tubo de aluminio que se utiliza como cortinero, pero de preferencia que sea un bastón de madera de unos 4 centímetros de diámetro o espesor. Una cegueta, un plumón para marcar el tubo, una cinta métrica, de manera opcional un poco de alambre que se pueda doblar fácilmente, un taladro con una broca para metal, un recipiente de plástico hondo y del ancho de la base que queramos hacer, unos 2 o 3 kilos de cemento que, como ya se los había comentado, a mí me sobró de un piso que me pusieron, una pala de madera o plástico para remover este mismo, la pintura que ustedes gusten y de preferencia en aerosol, un poco de cinta gris y un poco de agua. Ahora veamos cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro tubo o bastón de madera y vamos a marcarlo, en mi caso, a 60 centímetros de largo, ya que es el alto que yo lo quiero, pero ustedes lo pueden hacer más chico o grande según les guste. Ya que hayan marcado los tres que vamos a necesitar, debería de verse más o menos así. Ahora, como siempre se los repito y que no me cansaré de decírselos, siempre que vayan a cortar algo, sujétenlo bien con alguna agarradera o que alguien les ayude y así evitar cualquier accidente. Para que así que ya que lo hayan hecho, comiencen a cortar el tubo o palo de madera con su cegueta, teniendo especial cuidado si cortan algo de metal, ya que si la sierra no está en buen estado, se puede llegar a atorar y romper por lo mismo. Así que revísenla bien para ver si necesitan cambiarla. Prosigan cortando los tres tubos que necesitan para que ya que los acaben de cortar, como en estos quedan rebabas que pueden llegar a lastimarlos. Así que solo tomen una lija de grano fino y pásenle a todo el contorno del mismo para suavizar los bordes y así evitar cortarse con él. Ya que lo hayan hecho con todos, deberían de tener sus tres tubos que serán las patas de su banco. Ahora tomen su bandeja o recipiente de plástico y, como se los mencioné, esto es de manera opcional, ya que solo pueden recargarlos en la orilla tal como se ve aquí y quedarán igual sus patas, pero estarán muy abiertas. Para evitar eso, solo medimos más o menos en donde los queremos dentro de nuestro recipiente con las tres que vamos a poner. Para después, con la ayuda de un tornillo y un martillo, marquen un punto en cada una de las orillas de sus tubos para que así con el taladro perforen un agujero en estos, tal como se puede apreciar en pantalla. Esto háganlo con cada uno de los tubos, pero de un solo lado, para que ya cuando hayan terminado de hacerlo, les queden sus tres patas con sus respectivos agujeros, tal como se aprecia aquí. Ya hechos, tomen su alambre y pásenlo por cada uno de los tubos haciendo un pequeño doblez o amarre para que quede bien sujeto, y así empezar a pasarlo por el otro con la distancia que ustedes hayan establecido, que aquí es más o menos de 10 centímetros. Aquí corté el alambre ya que me estorbaba para meter el último y así poder juntar todos y formar un como triángulo, que es lo que quedará en la parte de en medio de lo que será nuestro banco o base, o para que lo entiendan mejor, así en vertical se aprecia mejor cómo quedarían las patas como cualquier banco. Ahora resérvenlas. Ya para hacer nuestra base solo vamos a verter todo el cemento en nuestro recipiente de plástico, que en este caso fueron un poco más de 3 kilos ya que el mío es muy grande y necesité un poco más. Después váyanle poniendo un poco de agua para irlo mezclando y que les quede una consistencia espesa, pero claro que aún la puedan mover. Como lo ven aquí, cambió de color porque le tuve que poner un poco más de cemento como se los había mencionado, y el que tenía es de color capuchino, así que todo dependerá de cómo quede y lo pintaré todo del mismo color o lo dejaré tal como está. Ya que tengan la consistencia y el grosor deseado, que debe de ser como de 3 o 4 centímetros mínimo, agarren su recipiente y péguenle unas cuantas veces hacia la mesa, para que así se le quiten el mayor número de burbujas de aire que pudiera llegar a formarse en el cemento. Así, de esa forma se verá más o menos así como se los muestro. Ya que lo tengan así, solo traten de acomodar las patas o tubos lo más centrado que puedan y con una inclinación hacia afuera para que este se pueda sostener. Para hacer esto nos vamos a ayudar de la cinta gris, tratando de estirarlo lo más uniforme y a la misma distancia que se pueda. Tómense su tiempo para que les quede lo mejor posible y ayúdense de la misma cinta para juntar los tubos entre ellos mismos de ser necesario. Así, ya que los tengan acomodados a su entera satisfacción, vuelvan a pegar un poco con su bandeja en la superficie que lo estén haciendo y así quitarles las burbujas de aire. Solo no lo hagan tan fuerte que puede que las patas queden un poco salidas en la parte superior. Pero ya terminado, debería de quedarles de la siguiente manera. Ya solo para comprobar que las patas estén rectas, pónganle alguna madera en la parte de encima como si fuera el suelo y así podrán ver si una de ellas no está pareja o no toca esta, y si es así, para hacer los ajustes correspondientes. Pero como aquí se quedó, ahora ya solo dejamos reposar por lo menos unas 12 horas y de preferencia un día completo para que se seque. Ya que haya pasado el tiempo necesario, solo tóquenlo para comprobar que esté totalmente seco y también se darán cuenta porque se habrá separado un poco o tendrá unas pequeñas grietas en las orillas. Ahora solo quítenle las cintas que le pusieron y, para que sea aún más rápido, córtenlas con unas tijeras.
para que ya que lo hayan hecho, solo volteenlo con mucho cuidado y peguen un poquito en los lados y en la parte de arriba para que se separe por completo nuestro recipiente del cemento y así se pueda sacar este tal como se puede ver aquí en el video. Como ven, queda perfectamente como un banco y en verdad que se ve genial. Ahora, de manera opcional, tomen una lija de grano fino y pásenla todo el banco poniendo especial atención en los bordes para tratar de quitarle cualquier imperfección que pudiera tener. Que aún así no tiene que estar perfecto. Ya que le hayan pasado a todo, debería de verse tal como se los muestro. Como se pueden dar cuenta y que se los mencioné anteriormente, quedaron un poquito salidos los tubos de las patas, que claro, casi ni se nota y no afecta para nada al resultado final. Así que ahora vayamos a pintarlo. Para esto, en mi caso y que es de manera opcional, yo voy a dejar el banco o la base del color del cemento. Así que solo pongo un poco de cinta en las orillas de este para que no se pase la pintura a la parte de arriba. Así ya puesta, solo tomen la que hayan escogido y pásenle a las patas y a la parte de abajo si es que así lo quieren, o también cúbranla para que quede del color del cemento. Aquí, al igual que con otros proyectos, le pasé dos manos tanto a los tubos como a la parte de abajo, pero todo dependerá del color que hayan escogido. Así que ya que lo terminen de pintar, solo déjenlo reposar por lo menos unos 10 o 20 minutos para que se seque por completo. Y ya que haya pasado el tiempo necesario, se vea de la siguiente manera. Como lo pueden notar, es que queda muy bien, pero ahora veamos qué tal se ve ya con las cosas puestas. Como lo pueden apreciar, es que queda y se ve de maravilla, en este caso con un florero, y será una pieza única en su decoración. Aparte, es un regalo perfecto ya sea para este Día de las Madres, que a la hora de publicar este video es al siguiente día, o claro, para cualquier ocasión. Y tal como se los mencionaba, no solo tiene que ser un florero o maceta, también pueden poner un teléfono a un lado de su sala o hasta como buró, o como un acento decorativo poniendo libros acomodados como ustedes gusten encima de él, o lo que a ustedes se les ocurra, y de seguro se verá genial. Y como no me pude resistir a mostrárselos también pintado por completo, aquí está, y que a mí en lo personal me gustó aún más. Pero ya ustedes díganme en los comentarios cómo es que les gusta más a ustedes, o de qué colores lo pintarían si es que lo hicieran para sus casas. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.